¿Qué tal, amigos? Vamos a ver cómo recuperar la cuenta de Crafting and Building, ¿vale? Imaginaros que estamos en un nuevo dispositivo y queremos recuperar el progreso que teníamos anteriormente, pues lo que tenemos que hacer es, primeramente, irnos a los ajustes del nuevo dispositivo y nos vamos a ir al apartado de cuenta. Aquí le vamos a dar a iniciar la sesión y esto nos va a llevar a una pestaña aparte. En esta pestaña aparte le tendremos que dar a iniciar sesión. Vamos a esperar a que nos cargue y, como veis, aquí nos dice correo electrónico, teléfono, Skype. ¿Por qué? Porque teníamos que tener la cuenta anterior vinculada al correo electrónico, teléfono o Skype. Si no la tenéis, me lo tenéis que dejar en comentarios, que os ayudaré de otra manera. Entonces lo que vais a hacer es, aquí pondréis vuestro correo electrónico y le daréis a siguiente. Aquí ahora entonces tendréis que poner la contraseña, pero si no os acordáis, pues tendréis que darle a olvidar tu contraseña para recuperar la cuenta de Crafting and Building. Entonces aquí nos sale, ¿cómo quieres obtener tu código de seguridad? ¿Vale? Pues entonces pues procederemos a enviar un código a este correo electrónico de recuperación que tendremos que introducir aquí abajo. Una vez hayamos hecho esto, nos van a enviar un correo de recuperación de la cuenta, donde pondremos una nueva contraseña. Y esta nueva contraseña la utilizaremos para iniciar sesión en Crafting and Building y recuperar nuestra cuenta. De todas formas, lo dicho, cualquier problema me lo dejas en comentarios si necesitas ayuda personalizada, y aquí tienes un vídeo que te va a servir un montón.